Vale, peritas. Bueno, pues le damos aquí a nuevo tal y tenemos tres opciones. Pieza, ensamblaje o dibujo. Y vamos a hacer una pieza. Y le damos a OK y tal. Bueno, vemos que se nos crea una hoja vacía. Primero que nada, vamos a hacer que los tres planos coordenados en línea. Y empezamos a dibujar. Pues, no sé. Si os fijáis, si os acercáis a la dirección vertical, os sale un aviso amarillo que os va a hacer que la línea sea vertical. Y lo mismo con la horizontal, ¿no? Entonces, pues voy a hacer así. Así, así, así. Uy, ¿qué coño estoy haciendo? Vale, si una línea por lo que sea no os queda horizontal, os ponéis en la opción de seleccionar, seleccionáis la línea y le damos aquí a Add Relations en horizontal. Bueno, entonces esto sería la mitad del escalón ese. Sin medidas ni nada, por ahora no estamos midiendo nada. Vale, si os fijáis. Las líneas que acabamos de dibujar salen en azul. Que salgan en azul significa que no están definidas. De hecho, si nosotros clicamos, podemos arrastrar y podemos cambiar todo, porque no le dimos ninguna medida, ni ninguna relación de aspecto, ni nada. Lo único que no podemos mover es el origen, porque ya le dije, cuando clicamos en el primer punto, cliqué en el origen y no me deja moverlo. Tampoco podemos girar las líneas porque tienen este tag de color verde que nos dice si son horizontales o verticales. Vale, entonces ahora vamos a darle medidas. O a darle. Vamos a hacer la simetría primero. Entonces, vamos a línea, pero en lugar de a línea, clicamos en la flechita que tiene a la derecha y centerline. O creo que en castellano pone para construcción, o no sé. La de rayitas. Y trazamos una vertical que pase por aquí. Vale. Esto hay que acotarlo. No hay que acotarlo. Vale. Salimos de la herramienta línea y seleccionamos todo lo que acabamos de dibujar. La superficie esta. Y le damos a Mirror Entities. Entonces nos dice, nos da, tenemos que pasarle dos parámetros. Entidades para espejar y espejar. Con respecto a, ¿no? Entonces, aquí tenemos que meter el eje de simetría y automáticamente el programa nos hace esto. No sé si hasta aquí bien, si alguien se perdió. Yo, si puedo repetir dónde estaba lo del mirror. Sí, claro. Seleccionas, voy a darle atrás. Seleccionas todo esto, así, clicas dentro y seleccionas todas las líneas. Y le das a aquí, mira. Mirror Entities. Vale. Entonces, como ya las tienes seleccionadas, ya te las mete aquí, pero si le dieras a Mirror sin seleccionar nada, podrías seleccionar después. Y le damos a Mirror About. Tal. Bueno, aquí tenemos la opción de copy. Si la quitamos, nos haría un espejo, pero sin repetir. O sea, se cargaría la primera parte. Bueno. Entonces, ahora, independientemente de lo que hagamos, la parte de la derecha va a ser siempre simétrica a la parte de la izquierda. De hecho, ahora estos puntos tienen una propiedad aquí pequeñita, que es el símbolo de simetría. Entonces, si yo ahora esto lo hago pequeño, esto va a ser siempre simétrico ya. Vale. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle medidas. Y hacer que quede pues como está en el dibujo, ¿no? Para darle medidas, tenemos que hacer clic en Smart Dimension, que es un símbolo de una cotilla. Y clicamos, o sea, miramos el dibujo y vamos a, por ejemplo, darle la distancia de extremo a extremo, que mide cuánto, por favor. 92. Eso es, así me gusta. Bien, entonces clicamos en un extremo, en el otro extremo,
Y 92. Intro. No nos va a cambiar nada, porque como no tenemos fijada ninguna medida, a partir de ahora todo se va a rescalar con respecto a este 92. Vale, nos queda decirle, por ejemplo, la distancia que hay entre las partes interiores, entre el principio del buraco y el final del buraco, que es ¿cuánto? 18. 18, sí. Vale. 18. Y por último nos queda especificar cuál es el grueso de los escalones. Que, venga, que me responda otro, ¿cuánto es? 6. Esa es, bien, entonces, tanto este trozo, 6, como este trozo, 6, como este trozo, 6. Vale. Ah, vale. Y ahora por alguna... Vale, claro. Y hay que ponerle la altura del... La altura del escalón, ¿no? ¿Cuál es la altura del escalón? 14, ¿no? Sí, 14 con respecto a la parte de arriba de la superficie plana. O sea, aquí le decimos 14. Vale. Y la figura ya se nos pondría con los contornos en negro. Ya no hay nada que no esté definido. Ahora cliquemos donde cliquemos, no nos va a dejar arrastrar. De hecho, por ejemplo, fijaos qué pasa si yo intento aquí esto, que ya está 100% definido, le intento meter otra cota. Le digo, pues quiero que esta diagonal me mida 8,49. Me dice, adding this dimension will make the sketch overdefined. Es decir, le estaríamos metiendo más datos de los que necesita. Entonces el programa se queja. Entonces... Bueno, nos deja dejarlo como medida conducida o no hacerlo, así que no lo vamos a hacer. Bien, ¿hasta aquí llegamos todos? Sí, sí. ¿Algún caído por el camino? Si algún caído, repito, me queda falta. Vale, bueno. Entonces ahora que ya tenemos el sketch hecho, bueno, realmente podríamos hacer los redondeos. Sí, vamos a hacer los redondeos. No, podríamos meter un círculo y empezar a cortar cosas, pero ya el propio SolidWorks nos trae la opción de hacer fillets, o sea, redondeos, que es esta opción de aquí. Y nos dice, select a sketch vertex to fillet, ¿no? Entonces seleccionamos los vértices que queremos redondear. Uy, ah, vale, claro. Hay que darle un radio más pequeño porque si no, no se puede hacer todo de golpe. ¿Cuál es el radio de redondeo que nos dice el dibujo? Dos, creo, ¿no? Efectivamente, dos, ¿no? Vale, ponemos dos aquí, fillet parameters, tal. Uy. Vale, y ahora ya nos va a dejar también hacerlo aquí. Nada, ni caso. Eso es por la simetría o algo así, ¿no? Sí, puede ser. Sí, todo lo que quieras, campeón. Vale. Y después de hacer así, con los cuatro seleccionados, le damos a Enter. Está pensando. Vale, qué suerte. Pensé que se me iba a petar el programa. Vale, ¿hasta aquí todo el mundo? Sí. Bien. En el momento en el que alguien se pierda, me decís algo, paro, repito, lo que haga falta. Vale, pues ya tendríamos esta parte hecha. Ahora lo que queda es extruirlo, es decir, mandarlo hacia el fondo. Entonces ahora podemos mover la vista, ver que esto está contenido en un plano y toda la pesca. Y vamos a ir a Features, en castellano, Operaciones. Y le damos a Extrude Boss Base, o Extruir Saliente Base. Entonces nos pide seleccionar algo que extruir y vamos a... Bueno, ya entiendo. Aquí esta línea que me voy a cargar. Bueno, si queréis podéis dejarla, yo me la voy a cargar. Ahí está. Porque si no me lo separaba en dos superficies. Pero da igual, o sea, se pueden extruir las dos igual.
Bueno, como solo hay una superficie, ya el propio programa me la selecciona. Y bueno, puedo extruir utilizando la flecha de aquí y mirando con la regla para hacerlo a ojo. O puedo ponerle la medida aquí, que es lo suyo. Es interesante para algo que vamos a hacer después, que en lugar de hacerlo desde el plano del sketch... No, mierda, no es aquí. En lugar de hacerlo... Vale. Sí, en lugar de hacerlo desde el plano del sketch, le demos a mid-plane, o plano medio. Porque así se nos destruye mitad para un lado, mitad para otro. Aún así, nosotros lo vamos a dejar por defecto, porque así nos enfrentamos a otro problema que vamos a tener y... Y bueno, se aprenden cosas nuevas. Bueno, le damos a intro y automáticamente tenemos ya esta curviña hecha. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, todo bien. Vale, bien. Lo siguiente que vamos a hacer van a ser los agujeros. Entonces, de la misma manera que hicimos con esto, vamos a tener que hacer una forma, un sketch, y luego hacerle una operación. En este caso, en lugar de extruir material, vamos a cortarlo. Vamos a extruir un corte. Entonces, seleccionamos el plano con respecto al cual vamos a dibujar, que podría ser con respecto al top plane, pero ahora tenemos nuevos planos generados. Cada vez que hacemos un sólido, las superficies del sólido planas cuentan como plano y nos permiten dibujar lo que sea. Entonces, por ejemplo, bueno, este plano y este plano son el mismo, realmente. Un plano es infinito, no tiene final, jeje. Bueno, y le damos a Sketch y Sketch. Entonces ahora estaríamos dibujando en este plano. De hecho, bueno, podéis ver que si yo me pongo a dibujar líneas ahí a lo loco, estoy dibujando en este plano. Bueno, también funciona el control Z aquí. Vale, como no quiero dibujar así, quiero dibujar viendo el plano de forma perpendicular, pues podría hacer clic derecho en top plane y darle aquí a normal to y automáticamente se me sitúa para dibujar perpendicular. Bueno, entonces vamos a dibujar los circuliños. Pintamos un círculo en cualquier lado. Y le tenemos que dar tres cosas. Le tenemos que dar las dos coordenadas de posición en el plano con respecto al centro y el diámetro del círculo. Entonces el diámetro del círculo nos dice que es... 8, ¿no? 8 o 9, 8. Sí. Sí, es 8. Vale, 8. Bien, y ahora, bueno, podemos utilizar las aristas de la pieza como referencias, ¿no? Entonces, desde el centro hasta aquí hay 9. Y desde, bueno, siempre comprobar que todo lo que no tengamos definido, podemos moverlo en la herramienta de seleccionar. Una vez lo definimos, ya no. Y de aquí a aquí también hay 9. Entonces ya estaría definido esto. Vale. ¿Me seguís hasta aquí? Sí. Vale. Antes hicimos una simetría de entidades. Perdón, una simetría de sketch. En el sketch. Pero también se pueden hacer simetrías de operaciones. Entonces ahora lo que podríamos hacer serían unas... Sí, de hecho vamos a hacerlo mejor con una simetría de sketch. En lugar de repetir todos los cuatro círculos en las cuatro esquinas, que eso es una basura, lo suyo sería espejarlas. Entonces lo que vamos a hacer van a ser dos ejes con respecto a los que vamos a espejar. En principio los hacemos en cualquier sitio, pero asegurándonos de que sean verticales y horizontales, que tengan el tag este de aquí, de horizontal y de vertical. Y si no lo tienen, seleccionamos la línea y donde pone Add Relations le damos a horizontal o vertical. Vale, una vez hecho esto, nosotros podemos situar estas líneas de manera simétrica con respecto a otras. Si clicamos
en esta línea y manteniendo pulsado control para seguir seleccionando, clicamos en este de aquí y en este de aquí se nos despliega un menú y nos deja añadir la relación symmetric. Entonces, si le damos a symmetric, lo que va a hacer es que entre esas tres cosas, que se coloquen como quieran, pero va a tener que haber una simetría. Entonces nos pone esto aquí y ya nos lo define. Hacemos lo mismo con la arista de arriba, esto y esto. Con el control pulsado le damos a symmetric. Y ya tendríamos los dos ejes con respecto a los que hacer simétrico esto. ¿Hasta aquí me seguís? Sí, sí. Vale, bien. Pues ahora ya sabemos hacer Mirror Entities. Clicamos en Mirror Entities y nos dice Entities to Mirror, el círculo. Mirror About, este eje. Listo. Y le damos otra vez. Mirror Entities. ¿Quién? Este círculo y este círculo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a este eje. Enter. Y ya tendríamos los cuatro buracos hechos. Hay un montón de operaciones para no tener que hacer 800. Por ejemplo, hay patrones circulares, patrones lineales. Si quisiésemos hacer 80 buracos equiespaciados, en plan todos a la misma distancia, podríamos utilizar esto. O si quisiésemos en un disco hacer 80 agujeros alrededor del disco, podríamos utilizar el Circular Sketch Pattern. Pero bueno, que hay un montón de herramientas para no tener que hacer 80 veces lo mismo. Vale, ahora que ya tenemos el sketch hecho, vamos a Features y en lugar de extruir saliente base, vamos a Extruded Cut, extruir corte. Clicamos aquí y por defecto se nos ponen en amarillo las cuatro áreas. Si no se nos pusieran, las seleccionamos nosotros, ¿no? Bueno, aquí parece que el corte va hasta Kuntis, así que nos llega. Si no quisiésemos que cortase todo, si quisiésemos que en lugar de ser un agujero pasante fuese un agujero ciego, que se llama, pues ponemos la medida que sea y ya está. Otra opción muy interesante es que a veces queremos que nos corte hasta un lugar. En este caso da igual, pero imaginaos que quiero que solo me corte hasta algún lado. Pues voy aquí y le puedo dar hasta la superficie. Y clicaría en la superficie hasta la que quiero cortar, que en este caso es la de aquí abajo. Bueno, si no, lo dicho, podemos tirar hasta el infinito y cortar para adelante y que no hay ningún problema. Le damos a OK y ya tendríamos los agujeros hechos. ¿Sí? Sí. Vale. Puta madre, bien. Ahora vamos a hacer la chimenea que tiene en el medio. ¿Cómo hacemos la chimenea que tiene en el medio? Vale, pues tenemos que colocarnos, entiendo que aquí. Bueno, decir que todo se puede hacer desde cualquier lado y todos los caminos llevan a Roma. Yo propongo una solución. Luego, si queréis pelearos, que no creo, podéis hacerlo como vosotros queráis. Yo, como tenemos la medida de la chimenea desde la base, desde la base horizontal, yo voy a dibujar el círculo ahí para poder subirlo desde ahí y que las medidas pues nos cuadren guay. Entonces vamos a hacer un sketch en este plano. Sketch, estamos dibujando en este plano. Para verlo en perpendicular podemos ponernos, podemos hacer esto. Bueno, otra que podemos hacer es ir aquí y nos deja seleccionar varias vistas. Le damos a la de aquí arriba y todo bien. Y vamos a dibujar el círculo ese. Entonces dibujamos un círculo en cualquier lado. Y tenemos que darle dimensiones y posición. Vale, entonces, ¿cuánto mide el círculo gordo de diámetro? Radio 18. Radio 18, ¿no? Diámetro 36. Diámetro 36, tal. Vale, pero no está centrado. No nos dan datos de dónde está, pero si no nos dicen nada, se entiende que está en el medio. Para colocarlo en el medio, necesitamos encontrar el punto
en el que poner el centro. Y para encontrar el punto vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos antes de hacer unas líneas, ¿no? Hacemos unas líneas para construcción. Estas líneas no son líneas reales, solo sirven como que no nos pase por el centro. Solo nos sirven para orientarnos. Hacemos otra aquí. Horizontal, vertical. Le decimos que esta esté en simetría con estas dos. Y que esta esté en simetría con estas dos. Vale. Y ahora podemos hacerlo de dos maneras. Podemos coger el círculo, bueno, el centro, coger el centro y arrastrarlo hasta el punto de corte, de manera que si os fijáis nos sale un tag amarillo que significa intersección, ¿no? Entonces nos arrastraría el punto a la intersección. O también podemos seleccionar el círculo, seleccionar el punto, o no podemos seleccionar el punto. Nada, os engañé, solo vamos a hacerlo así y lo dejamos en el sitio. Mierda, no le vale... ahí está. Vale, ¿hasta aquí todo el mundo? Sí. Sí. Vale, tenemos el círculo dibujado. Bueno, pues ahora podríamos intentar apañarnos para dibujar varios círculos de una, pero vamos a hacerlo por partes, como Jack el Destripador. Y extruimos para arriba. Entonces, ahora que ya tenemos la superficie hecha, features, extrude, y le decimos cuánto. ¿Y cuánto queremos extruir? Hola. A ver, ¿cuánto queremos extruir? 20, ¿no? Sí, buscamos en el dibujo y destruimos 20 para arriba. Pues 20 para arriba. Y le damos a OK. Vale, bueno. Se nos crea aquí esta basura, pero esto lo solucionamos luego. Seguro que hay una manera más elegante de hacerlo, pero a nosotros nos da igual eso. Y para adelante. Vale, ahora vamos a hacer la otra chimenea. La chimenea dentro de la chimenea. Para eso hacemos un sketch aquí arriba. ¿No? Estamos dibujando aquí. Voy a mirarlo desde arriba. Aquí y aquí. Entonces hay que hacer dos círculos. Hay que hacer dos círculos. En principio yo los podríamos poner ya situados, pero yo los voy a poner en lugares aleatorios. ¿No? Y ahora hago relaciones, ¿no? Entonces clico en este. Con el control mantenido clico en este. Y nos deja añadir relaciones. Entonces yo quiero que sean concéntricos. Le doy a concéntrico. Tu mismo xeito. Clico en el que me falta y en otro, concéntrico. Nos falta especificar los diámetros. Uno tiene diámetro 20 y el otro tiene diámetro 30. Pues uno, diámetro 30. Y el otro... diámetro 20. Y ya estaría. Ya tendríamos esto creado. Vale, hasta aquí todo el mundo. Sí. Sí. Vale, pues con esto hecho vamos a volver a extruir. Extruimos, tal. Nos selecciona automáticamente la corona, pero como ahora tenemos dos superficies, nos podría haber seleccionado también esto. O podemos igual querer seleccionar solo esto y le damos, pero no, queremos la corona. Vale, y tiramos de altura, nos dice que hay 16 o 18, no veo bien. 16 o 18. 18, creo, ¿no? Sí, es que lo tengo en la segunda pantalla y entre que la imagen no se ve bien y la resolución de la segunda pantalla es una basura. Vale. Bien. Vale, bueno, pues ya tenemos la chimenea hecha. Si os fijáis, se ve que dentro de la chimenea hay algo. En plan, no es un agujero todo para adelante. Pero después de echarle un ojo ayer, llegué a la conclusión de que no hay datos para saber qué es lo que hay dentro. Así que a ese dibujo le faltan cosas. Así que lo que vamos a hacer es sudar
y vamos a hacer un agujero pasante de este diámetro, en plan esto, que llegue hasta el fondo. Entonces, os voy a enseñar otro truco. Vamos a hacer un sketch aquí. Miro desde arriba. Sí, soy capaz de no hacer el bobo. Bueno, vale. Entonces, ahora, para hacer ese corte, lo que podríamos hacer sería hacer un círculo que nos coincida con este, ¿no? Y ya está. En plan, un círculo así. Pero para estas cosas hay una herramienta que es la hostia, que es el convertir entidades. Si yo ahora mismo, estas aristas que están aquí, no están en mi dibujo. O sea, son aristas del sólido, pero que están por ahí perdidas. En plan, algunas están en un plano, otras están en otro plano, otras están en el mismo plano, pero no está en el mismo croquis. Entonces yo puedo clicar una, por ejemplo esta, que es la que quiero, y darle una opción que se llama convertir entidades, que lo que hace es que esas entidades nos las lleva a nuestro croquis. Entonces hago clic, ¡pa! Y ahora es como si hubiese creado un círculo justo ahí. No sé si se entiende. Creo que está... Cualquier cosa, me paráis. Vale. Bueno, y ahora que ya tenemos esto, features, extruir corte, y tiramos aquí y ya, para adelante. Vale. ¿Cómo solucionamos esta mierda? Porque se puede solucionar bastante fácil. ¿A alguien se le ocurre cómo solucionar eso? Tiene entidades de plano desde alzado, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Puedes repetir? Tiene buena pinta, pero se te cortó. Digo, haz un croquis ahí, no plano de... de cara que se... Esa. Sí, sí. Haz un convertir entidades, un cuadrado, vamos, corte eso. Efectivamente, esa es la tal, ¿no? Entonces, vamos a Sketch, clicamos en este plano, o clicamos en el plano de alzado, como queráis. Y, bueno, no sé hasta qué punto podemos convertir entidades, porque, un segundo. Vamos a verlo desde aquí, ¿no? Vale. Porque esto es... Ah, mira, pues sí que podemos. Hacemos clic aquí. Y que... si le doy a convertir entidades... Ah, sí, pues ya está. Seleccionamos esa superficie y le damos a convertir entidades. Y automáticamente se nos crea este rectángulo. Y este rectángulo lo cortamos. Hasta... Perfecto, hasta puntis. Y ya tendríamos ese problema solucionado. ¿Está aquí todo el mundo? Repito lo que haga falta y todo eso. Sí. Estoy imaginando el meme del gato que desmutea el micro. Sí, profe. Bueno, entonces, con esto nos quedaría hacer los nervios, que son estos triángulos 8 de aquí. Bien, los nervios a priori se podrían hacer con una extrusión. ¿Cuál es el problema de la extrusión? Que se va a llevar todo lo que encuentre por delante y no va a quedar bien. O sea, podéis intentarlo, pero ya os digo yo que al ser esto una curva, no se va a ajustar bien a la curva. Entonces, tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que tirar un sketch que sea la diagonal, esa diagonal que va desde la base hasta el principio de la chimenea, y tirar ahí un nervio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos, os dije antes que cundía para una cosa hacer el dibujo desde el plano medio, de tal manera que el plano que nosotros dibujásemos ya fuese la mitad y no tuviésemos que hacer un plano nuevo, ¿no? Porque si ahora pinto aquí, ¿qué va a pasar? Pongo aquí, tal, hago una línea desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Pero claro, ¿dónde está esa línea? Esta línea está aquí y yo no la quiero aquí. Ahí no me vale de nada.
la quiero en el mismo plano en el que voy a hacer el nervio. Entonces tenemos que crear un plano nuevo. ¿Cómo hacemos un plano nuevo? Pues sencillo, salimos del croquis, este croquis no vale para nada. De hecho, como no tiene nada dibujado, se elimina del árbol el solo. Y le damos a operaciones, referencia o geometría de referencia en castellano. Features, reference, plane. Y le damos a plane. Entonces ahora, bueno, un plano está dividido, está... Le podemos dar estas tres referencias para estar definido. En nuestro caso nos va a hacer falta menos. Le vamos a dar la primera referencia a este plano de aquí y la segunda referencia a este plano de aquí. Y ya él por defecto entiende que vamos a hacer el plano medio. ¿Sí? Entonces nos propone este plano, a nosotros nos vale, así que le decimos, ok, puta madre. Lo estiramos para que se vea guay. Y ya tenemos este plano en el medio y medio. Entonces, ahora nos aparece aquí en el árbol un plano nuevo, plane 1, lo podemos renombrar o lo que queramos, y vamos a dibujar en él. Clicamos aquí y le damos a Sketch, y lo miramos pues desde una vista ortogonal, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo es la arista del nervio. ¿Puedes repetir cómo definiste el plano medio ese? Claro. Control Z, no me hace ni caso. Voy a eliminarlo y luego de nuevo. Si soy capaz de eliminarlo. Es que salió, creo. Ajá. Vaya, por Dios. Ahí está, vale. La mítica de que estás siempre dentro del croquis y no te deja tocar operaciones. Vale. Le damos a Features, Reference. Operaciones, geometría de referencia. ¿Sí? Sí. Y le damos a plano. Vale, entonces ahora, si quisiéramos definir el plano con tres referencias, podríamos, pero en este caso solo nos van a hacer falta dos. Entonces la primera referencia va a ser este plano de aquí, o incluso puede ser el front plane. Porque está justo, bueno, es el mismo plano este que el front plane aquí. Y la segunda referencia, este del otro lado. Entonces, automáticamente nos hace el mid plane. Pero no tendría por qué. De hecho, viene aquí, si nos fijamos en la izquierda, hay un montón de opciones. Y por defecto viene seleccionado mid plane. Pero claro, otra opción para hacerlo sería hacer un plano y darle una distancia. Es decir, le quiero que sea paralelo a este plano y perpendicular a este otro, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras de definirlo. Nos da mucha libertad SolidWorks a la hora de tomar referencias. Bueno, entonces nos sale este mensaje en verde, fully defined, que si no estuviese completamente definido, pues se nos quejaría y no nos dejaría crear el plano. Le damos a OK y bueno, podemos dejarlo así o estirarlo, ¿no? Vale. Como antes me creo plane 1 y lo eliminé, ahora se llama plane 2. Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale. Bien, pues ahora vamos a hacer un sketch en el plano 2. Sketch. Y vamos a dibujar, bueno, me pongo en la vista mágica esta. Y vamos a dibujar el nervio. Que sale desde aquí. Y pues llega hasta aquí, no sabemos hasta dónde. Sí que lo sabemos, ¿no? ¿Qué referencia tenemos para colocar este punto de aquí abajo? Te doy un ojo al dibujo y decidme ahí. Hola. Dista 9 de un borde. Efectivamente. A 9, ¿no? Entonces cogemos esta medida y le decimos 9. Pa. Bien. Ahora sí que tenemos la línea donde queremos tenerla.
Entonces, con esta línea ya es suficiente para definir un nervio. Entonces salimos del croquis. Bueno, no tendríamos por qué salir, pero salimos del croquis, vamos a Features y le damos a Rib, nervio en castellano. Le damos. Bueno, automáticamente nos selecciona esta porque es la única lista que hay en todo el tal. El resto está todo utilizado. Y bueno, nos deja hacerlo. Oh, hostia, esto. Bueno, claro. Así nos deja girar el nervio, hacerlo así o hacerlo así. Vamos a hacerlo así. También nos deja que sea full para un lado o full para el otro. Pero nosotros lo queremos centrado. Y le decimos que tiene un ancho de 6. Que es lo que nos dice el dibujo. Error. Vaya por Dios. ¿Qué pasa? No contaba con esto. ¿Cómo que error? ¿Cuál es el problema? Lo hice ayer. Ah, vale, coño, yo sé cuál es el problema. Lo tenemos en la dirección mala. Esto tiene que ser para abajo. ¿Cómo que error? Bueno, problemas del directo. ¿Qué puede estar pasando? No sé. En todo caso, voy a probar una cosa. ¿Qué pasa si tienes que meterlo en la circunferencia? ¿En qué circunferencia? Te da error porque los bordes del nervio no se tocan. No, da igual. Lo hice ayer y lo hice así. En plan, lo picas aquí y esa es la gracia de nervio, que se ajusta a la siguiente chisma, pero por alguna razón no va y no tengo ni puta idea. Es que me extraña un montón, ¿eh? Yo fixen outra vez a funcionar. Sabes, salín outra vez o da operación, volvín ya a dar e funcionar. Pues a mí no, macho. Dalle a invertir la flip materials ahí. Sí, sí. Nada, tío, me dice lo mismo. Hostia, qué raro. Vale, ¿qué pudiste hacer tú que no haya hecho? Yo, Dios, lo hice ayer, qué vergüenza. Solifix. No, pero es que tampoco me fai ben, porque queda tocando circunferencia sí, pequeña. Pero con eso es lo que me pasó a mí ayer, con eso ya contaba. En plan, que se te estira hasta la chimenea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues eso ya, con eso ya contaba yo. Y la línea está full definida, sí, ¿no? Sketch, edit sketch. Macho, esto está perfecto. Bueno, al resto os lo hace. Hola. Buenos días. Sí, a mí sí, todo bien. Vale, pues si a los demás os lo hace, pues no me rayo un carajo. Vale, lo que quedaría ahora sería, como decía, bueno, no sé quién está hablando, la verdad. Chomeo. Vale, Parde, pues como decía Parde, nos sobresale por aquí para arriba, entonces lo que quedaría sería meterle un corte. Pues seleccionamos este trozo de aquí, podemos o bien convertir entidades o bien dibujar encima y cortarlo. Pero antes de hacer eso, es mejor hacer la simetría. Dios, es que qué rabia que no me vaya, ¿eh? ¿Qué cojones estaría haciendo mal? Bueno, con lo que os expliqué antes, tenéis que crear un plano. Un plano en este sentido. Que sea el punto medio entre este y este. Y hacer una simetría para que se os cree el nervio del otro lado. Vale, entonces mientras vais haciendo eso, pues yo voy a rehacer el croquis, a ver.
A ver qué la pasa. Ah, pues ahora por alguna razón me lo hizo. Vale, puta madre. Vale, pero no quiero esto, quiero editar operación. 6. Vale, bueno. Como estaba diciendo, antes de meter el corte, esto lo queremos de los dos lados. Entonces, si hacemos el corte antes, solo se nos va a cortar un lado y no queremos eso. Entonces vamos a hacer un plano de simetría para hacer esto simétrico. Creo que ya tenemos un plano de sim... No, mentira. El right plane está aquí. Pues no. Hay que crear otro plano. Plano. Seleccionamos esta referencia. Seleccionamos esta referencia. Y le damos OK. Se nos crea un plano en el medio que hacemos más grande. ¿Sí? Y ahora vamos a operaciones. De la misma manera que hacíamos simetrías en el croquis, podemos hacer simetrías en operaciones. Entonces vamos al linear pattern aquí. Y hay uno que se llama Mirror. Le damos a Mirror. Mirror Face. Seleccionamos el plano que acabamos de crear. Features to Mirror. Seleccionamos el nervio. Y ya está. Y esto ya está. Intro. Y ahora que tenemos esto, dijimos que no nos gustaba que sobresaliese. Hacemos un croquis aquí. Sketch. Esta entidad. Y esta entidad, y esta entidad, y esta entidad, las convertimos. No están unidas. Las uno yo a mano. A la hora de dibujar, la verdad es que es bastante intuitivo, solo con arrastrar y tal. Ya está, bueno. Definida la corona circular, operaciones, extruir corte. Para abajo no, yo quiero que me lo hagas para arriba. Corto. Y listo. Bueno. Más o menos. Ya estaría la pieza hecha. Bueno, realmente nos queda hacer unos redondeos. Que se harían... Antes hicimos redondeos, pero en el sketch. Ahora lo vamos a hacer en el propio sólido. Entonces le damos a Fillet. Marcamos la primera opción y seleccionamos lo que queremos filetear, ¿no? El radio nos dice que es 2. Sí, bueno, no nos dice nada, así que es 2. Y seleccionamos estas esquinas. Esta, hostia. No, así no, esto no es lo que quiero. Esta. Filet. 2. Ahí podríamos seleccionar los 4, que me extraña que me dé error, la verdad. Esto no debería pasar. Ah, mira, ahora sí. Y si no, podríamos hacer 1 y hacer la simetría con respecto a los planos que ya creamos. Ahora que ya tenemos los planos de referencia, podríamos hacer cualquier simetría sin tener que crearlos de nuevo. Bueno, ya estaría la pieza hecha. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Intuitivo? ¿No intuitivo? Dadme algo de feedback porque si no me muero del asco. No, bastante bien. Se va llevando. Vale. ¿Llegasteis hasta aquí por lo menos la mitad? Sí, sí, hasta ahí sí. Sí. Vale. Bueno, pues si os parece bien... bueno, podemos darle a saco ya o hacemos un descansillo de 5 minutos, como queráis, y hacemos un ensamblaje y lo dejamos. Por mí le damos, total, como quieran los demás. El resto, manifestado. Igual,
Sí, por mí le damos ya. Vale, pues vamos. Bueno, podemos guardar esto. Yo no lo voy a guardar. Vale. Entonces, ahora os voy a pasar un archivo por Telegram que me mandó ayer mi home Flores. Es este, ¿no? Mierda. ¿No se pueden reenviar? Sí que se pueden. Voy a hacer reenviado por el grupo. Fer, ¿estás ahí? Murió. Horrible. Si no lo tengo yo aquí. Pise junta cardan aquí. Y de Ubigo, tal. Joder. Esto aquí. Bueno, va a su ritmo. En cuanto se suba, os lo descargáis y ya os comento. Joder. Vale, ya está subido. Seguir descargando eso y descomprimiéndolo en una carpeta, aunque sea en el escritorio, para tenerlo a la vista y luego lo cargáis o como queráis. Bueno, cuando lo vayáis teniendo, me avisáis y empezamos. Hostia, ¿de qué maneras podemos exportar? Vale, exportar una pieza. Vaya, parece que me la cargué. A ver. Sí, bueno, por ejemplo. Es lo mismo, ¿no? Yo hago esto, tal. Pero puedes básicamente exportar en lo que sea, ¿no? Si lo que te interesa saber es si lo puedes imprimir como STL, pues sí que puedes. Para así luego importarlo en un programa de edición para una máquina, bueno, de impresión 3D y tal. Entiendo que me estás escuchando. Hago una broza así, ¿no? Y ahora puedo ir a... aquí. No, mierda, esto es abrir, soy retrasado. Guardar como, sebas. Y ahora nos deja pues un huevo de formatos. Los más utilizados es para lo guardas como part, que sería guardarlo para pasárselo a otra peña de SolidWorks. Y luego modelos neutros, por ejemplo, para Solid, IGES o STEP, que básicamente, si tú lo guardas en formato Solid y alguien lo importa, tiene información de todas las operaciones que hiciste. Es decir, te sale el árbol que tengo yo a la izquierda, te saldría también. Tienes los fileteados, tienes el extruido, el corte, todo eso, y podrías editarlo. Si tú lo guardas en un formato neutro, por ejemplo, IGES, STEP o para Solid, básicamente tú tienes un sólido. Para ti ese sólido es una caja negra, no sabes cómo carajo se hizo, pero bueno, lo tienes. Entonces, muchas veces cuando tú quieres, por ejemplo, incluir algún componente en un ensamblaje tuyo, pero te la pela como lo hayan hecho, yo qué sé, tipo, pues quiero tener un Arduino en mi ensamblaje para poder ver el tamaño y encajarlo y tal. A mí me da igual las operaciones que le hayan hecho a ese Arduino, a mí con tener el sólido me llega. Bueno, y luego se puede en STL también. ¿En STL? ¿Dónde está? No, se puede fijo. STL, sí, Standard Triangle Language. Bueno, lo dicho, que tienes ahí un buen surtido para elegir. Sí, te escucho, vale. Menos mal, porque si no llevaba un buen rato hablando. Vale, ¿tenéis todos descargado el zip que mandé?
Sí. Ah, sí. Sí. Vale, pues lo extraéis y todo eso. Yo no lo voy a extraer porque ya lo tengo hecho. Siempre quise decir eso. Y bueno, eso. Entonces ahora pues podemos abrirlo como ensamblaje, ¿no? Vamos a cerrar este archivo de nuevo. On save. Y le damos a nuevo, pero esta vez en lugar de una part vamos a importar un assembly. ¿No? Vale. Entonces, por defecto, el programa nos va a abrir el explorador de archivos, o por lo menos a mí me lo abre, y nos va a decir, oye, dame piezas que tengo que ensamblar. Voy a cerrar esto. Podemos ir aquí y darle el buscador y todo eso. Entonces vamos a la carpeta donde hayamos metido toda la pesca. Escritorio, tal. Ah, vale. Tenemos que buscar el formato part. O le dais a todos los files y ya está. Si le dais a todos los files, vais a ver también la imagen, el vídeo, el zip y alguna cosilla más. Pero solo queremos las partes. Entonces seleccionamos todas y les damos a Open. Ay, vale. Todo bien. Ah, y ahora las vamos colocando. Yo qué sé, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y está aquí. Vale. ¿Tenéis todas las partes puestas? Creo que sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. Sí. Vale. Antes de empezar a hacer el ensamblaje, vamos a ver qué carajo vamos a hacer. Vamos a la carpeta y el señor que hizo esto nos dejó un precioso vídeo en el que podemos ver cómo funciona la junta Cardan, ¿no? Bueno, realmente debería pasar que cuando muevas la manivela se mueva todo, pero el tío no estaba muy lúcido, no sé. La gracia del mecanismo este es que es un mecanismo utilizado para transmitir potencia entre ejes no paralelos. Entonces, vale, acoplar ejes paralelos es fácil, pero ¿qué pasa si yo quiero, pues eso, hacer que dos ejes que no giran, que no están alineados, transmitan potencia? Pues utilizo, hay varias cosas. Puedes utilizar una cardan, los coches llevan juntas homocinéticas, pero funcionan igual que esto. O sea, el principio de funcionamiento es el mismo. No. Vale. Pues vamos a, ahora que vimos cómo funcionaba, vamos a montarlo. Entonces, ahora mismo, todas las partes flotan, están flotando. Entonces no está definida la posición de ninguna de ellas. Bueno, igual de esta sí. Sí, sí, la de la primera está. La primera que hayamos importado va a estar fija. Entonces vamos a desfijarla. Seguramente tengáis una fija. Cuando la encontréis, si es la misma que la mía, pues de puta madre. Y si no, pues la buscáis. Intentáis arrastrar todas y la que no os deje es la que está fija. La vamos a desfijar. Clic derecho. Y tiene que haber un ancla por ahí. No hay ningún ancla. Os mentí. Ahí. Sale, se os despliega este menú y os pone float. Pues le damos a float. Y ahora la podemos mover. Ahora no hay nada fijo. A mí lo que me interesa que esté fijo es la estructura. O sea, esto de aquí. Es lo que más sentido tiene que esté fijo. Entonces le hacemos clic derecho y le damos a fix. Y luego le podríamos dar a float, ¿no? Fix y float, pues son. Entonces ahora no la podemos mover. Vale. ¿Todo el mundo está aquí? ¿O todos los que me estáis siguiendo? Sí. Vale, bien. Entonces ahora vamos a empezar con el fantástico mundo de las relaciones de posición. Lo primero que vamos a colocar es este, no sé cómo llamarlo, este cilindro de aquí, que si os fijáis en el vídeo, joder, junta Cardan. Al final va aquí incrustado. Voy a dejar el vídeo abierto para tener la imagen. Aquí abajo.
Entonces, cogemos esto, esta superficie de aquí, la seleccionamos, clicamos control y seleccionamos esta superficie de aquí. Y con las dos seleccionadas le damos a Mate, o no sé cómo se llama en castellano. Entonces, por defecto, nos da una serie de opciones. O sea, bueno, nos da una serie de opciones y por defecto tiene marcada la opción coincidente. Como son dos planos, lo que acabamos de coincidir, lo que nos está diciendo es que esos elementos van a ser coplanarios, que es lo que queremos, ¿no? Entonces ahora esto solo se va a mover en el plano de eso. Bueno, el mismo plano que el buraco este. Vale, no está definido, tenemos que decirle que está justo ahí metido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este cilindro y selecciona este cilindro y vamos a volver a darle a Mate. Entonces la relación que nos marca por defecto entre dos cilindros es concéntric. En este caso también es la que queremos. Vale. Si os fijáis a la izquierda, en concéntric os deja log rotation y, o sea, marcarlo o no marcarlo. Si lo marcas, está en fío, o sea, no puede girar uno con respecto a otro. Si no lo marcas, sí que puede girar. Entonces, nosotros queremos que gire, así que no lo vamos a marcar. Entonces, esta pieza ya estaría colocada. Vale. Seguimos. Seguimos. Vamos a colocar ahora el pivote este. ¿Dónde va el pivote este? Vamos al vídeo. Que no sé dónde metí. Ah, aquí. Vale, va como pasando por los agujeros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos este cilindro, mate. Entonces ya estaría concéntrico. Se mueve con el uno con respecto al otro y tal, pero bueno. Podéis seleccionar este en lugar de ese, o sea, es lo mismo. Vale, y ahora una relación que no es tan típica, porque esto ahora se puede mover a lo largo y tal, que no es tan típica porque está en avanzadas, pero sin embargo sí que se usa mucho, es la propiedad de ancho. Entonces, sin seleccionar nada, ninguna pieza, ni ninguna superficie, ni ningún vértice, ni nada, le damos a Mate. Entonces nos despliega el menú de opciones. Y aquí tenemos que tener Advanced Mates o relaciones avanzadas. Y hay una de las relaciones que se llama Width, ancho. Esa relación lo que hace es centrarte dos cuerpos, ¿no? Entonces le damos a ancho y ahora tenemos que seleccionar cuatro caras. Seleccionamos esta cara, seleccionamos esta cara interior y seleccionamos esta cara interior. Y lo que hace es poner, o sea, equidistanciárnoslo para que quede bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo? Sí. Vale, hasta aquí esto puede girar, esto también puede girar, de puta madre. Vale. Entonces, ahora vamos a colocar la pieza esta. Entonces, esto. Esta cara y esta cara. Mate. ¿Qué pasa? Que se nos va a poner al revés, ¿no? Tal y como yo le di, pero sin embargo tenemos aquí unas flechitas de puta madre para darle la vuelta. Enter. ¿Cómo yo he hecho esa vuelta? Perdona. Sí. Control Z, control Z. Control Z otra vez. Vale. Coño. Voy aquí. Y le doy a Mate. Entonces me lo pone así porque es la posición que está por defecto por cómo están colocados. Vale, puedes darle. Voy. No, en el árbol no. Tienes aquí, en este menú de aquí, Flip Mate. Ah, vale. Y gira. Vale, gracias. Nada. Vale. Y ahora, pues tenemos dos opciones. No tenemos dos opciones. Si esto lo fijásemos aquí,
estaríamos sobre restringiendo la posición y luego no podríamos meterlo con respecto a esto. Podéis probar si queréis, pero no hace falta que probéis, ya os lo digo yo. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que este cilindro y este sean concéntricos. Y vamos a hacer el mismo ancho que antes, lo vamos a hacer ahora. Tú. Y tú, mate, with. Y me da error por alguna razón, porque lo estoy sobre restringiendo, ¿vale? Si hago así, así. Vale, ya está. En lugar de hacerlo, de ponerlo como ancho, lo hacemos, hacemos el rojo concéntrico con el amarillo y luego el amarillo concéntrico con el rosa y ya está. Vale, entonces ya tenemos esta parte. Y si os fijáis, por cómo están hechas las relaciones de posición, si giramos este eje de aquí, gira todo. Si giramos cualquier cosa, bueno, podemos mover cualquier elemento y se mueven el resto en consecuencia. No sé si llegasteis hasta aquí. A mí impetóme bastante duro, Solid. ¿De que se murió? No, había una relación que no me gustaba, pero ya está, ya está. No, salve y no. Vale, se mueve correctamente. Es que no sé qué relación yo de eche para unir... Sí, mira, le di... Voy aquí a Mates y tengo un historial, las últimas son las últimas. Hice estos dos concéntricos, es decir, el rojo y el amarillo concéntricos, y el amarillo y el rosa concéntricos. Bueno, y obviamente... A mí rojo y amarillo concéntricos saco que me peta bastante. Pero igual porque tienes alguna más hecha. ¿Cuántas relaciones tienes aquí en Mates en total? Teño 8, sin contar o rojo y amarillo. Vale, pues son muchas. Después del primer ancho y después del último coincidente, borra todas las demás. Do último coincidente. Borra las dos últimas, esto y esto. Las eliminar y se te eliminan. Las voy a eliminar también. Ahora esto. Ya no hace, ya se puede mover, ¿no? Sí. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es esto y esto concéntrico. Y luego el siguiente solo nos va a dejar paralel. Pero nos llega paralel. Esto y esto. Le damos a relación y automáticamente ya nos lo pone como paralel. Pero ah, vale. Vale, sí, vale. Concéntrico, ahí estaba llegando concéntrico. Claro, el concéntrico ahí, de alguna manera, hacerlo concéntrico arriba implica que hacerlo concéntrico abajo es sobredefinirlo. Entonces te dice, hey, ¿qué haces? Vale, vale, ahora sí. Y una pregunta, la pieza amarilla a mí me sale dada la vuelta. ¿Cómo le diste la vuelta? Sí. Por eso alguno me queda hacia arriba. Vale, si te fijas en el menú... En el menú de la derecha, en el que te sale desplegado cuando haces la relación de posición, hay dos flechas, una negra y otra blanca, juntas. Si vas a eso, te invierte la relación. Vale. ¿Encontraste? Sí, vale, gracias. Vale. Si quieres, espero a que nos cojas. Sí, dame un segundito. Vale, ya está. Bien, vale. Bueno, pues ahora nos queda poner la palanquita. Para poner la palanquita, ponemos esto concéntrico con esto. Ahora mismo se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí, efectivamente. No voy a comentar nada.
Ligamos estas dos superficies también para que nos queden coincidentes. Vale. Y esto ya estaría. Metemos esto aquí, concéntrico. Se volvió loco. Vamos con calma. A ver. Quiero que esto y esto, para empezar, sean paralelos. No, paralelos. Eso es. Y ahora quiero que esto y esto sean concéntricos. Así me gusta más. Y ahora quiero bajarlo a que esto y esto sean coincidentes. Mierda. Aquí tuve un problema. Si os fijáis, esto no tiene que quedar así. Eso es porque para hacer este paralelo lo hice en la dirección que no era. Así que le doy a editar operación. Y en algún lado me deja cambiarle aquí. Listo. Y por último colocamos el pivote este aquí. ¿O no lo colocamos? Ahora sí. Vale. Y ya estaría. Vale, entonces ahora podemos mover la palanca y se mueve lo de abajo. Vale, avísame cuando lleguéis aquí. Pero amigo de abajo no se me mueve la palanca. Claro, claro. Es que ese es el problema. Si os fijáis, en este ensamblaje falta una pieza. Porque sí, lo amarillo puede rotar con respecto a esto. Entonces aquí debería haber un pasador. Pero no hay pasador. Entonces lo que vamos a hacer es ir a... Cuando hicimos el concéntrico entre la pieza amarilla y esta pieza de aquí, vamos a relaciones de posición, la buscamos. Está aquí. Y le damos clic derecho, edit feature, editar operación. ¿Sí? Tenemos una casilla que se llama lock rotation. De tal manera que no pueden girar libres. Cuando giras el chollo de arriba, gira el chollo de abajo. Le damos a enter. Ah. Y ahora esto ya va volando. Y ya estaría. Ahora sí. ¿El resto qué tal? No sé si algo por Telegram. Vale, todo en orden. ¿Conseguisteis llegar hasta aquí? ¿Cómo hiciste lo último? ¿Para que te girase todo? Para que me girase todo, vale. Si te fijas... Sí, le falta el... Sí, esta pieza de aquí y esta pieza de aquí no... Cuando gira una, no gira la otra, porque pueden presentar giro relativo. Y eso es porque aquí, al ensamblaje, tiene este agujero por algo. Y es que quien hizo el ensamblaje no le hizo el bulón. Entonces, si aquí hubiese un bulón, podrían girar juntos, pero no pueden. Entonces, para saltar ese problema, seleccionamos las dos piezas. Perdón, no seleccionamos las dos piezas. Vamos aquí a Mates, al árbol de relaciones de posición, y buscamos el concéntrico entre estas dos. Pues lo buscamos tal y está aquí. ¿Sí? Una vez encontrado, le damos a Edit Feature o Editar Operación o Relación, como se llama. Y en Concentric hay una opción que se llama Lock Rotation o Bloquear Rotación. Ahora mismo tenemos permitida la rotación relativa entre esos dos sólidos. Pero nosotros no queremos que roten relativamente, queremos que estén fijos, que cuando gire uno, gire el otro también. Entonces marcamos esa casilla y automáticamente dejarían de rotar y la palanca ya movería lo de abajo. Vale, vale. Sí, gracias. Bueno, pues
Decir que he llegado y estoy bastante impresionado con lo que está ocurriendo. Se mueve. Llevamos su horita y media ya. Y es que se me fue la olla, porque yo acabo de entrar en Telegram y de repente veo mensajes tuyos y de Flores en plan, vente. Y yo, joder, 5 horas antes del taller no voy a entrar en Discord, porque yo pensé que era a las 4. No, loco, era las 11. Lo comentamos. Gilipollas, perdón. Bueno. Pues nada, pues... Aún así, no sé si Fer lo estaba grabando, por si queréis echarle un ojo luego o repasar algo. Bueno, decir que si, o sea, esto es un mundo. Y, o sea, igual que hice operaciones pochas de extruir, cortar, simetrías, cosas muy sencillitas, podemos hacer, se podría hacer un segundo taller en el que vayamos a cosas un poquito más complicadas, a ensamblajes un poquito más tal. Podríamos entrar también en el mundo de los dibujos, ¿no? O sea, tú tienes una opción aquí. Voy a abrir esto, por ejemplo. Voy a abrirlo como pieza. Open part. Vale, entonces me abre esta pieza sola. Y yo aquí tengo la opción de file, joder, hostia. Made drawing from part. Lo que sea. Ese vocabulario, controla lo que en YouTube nos quitan, nos banean el vídeo, Pedro. Todo lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí podrías, bueno, pues, ponerle las vistillas, tal, y ahí dejarlo bien bonito. Esto también, lo he dicho, también tiene su arte, como ver secciones cortadas y toda la pesca. Y luego también le puedes meter plantillas. De hecho, os voy a enseñar. A ver si encuentro. ¿Dónde coño está esto? No, descargas no. Voy a buscarlo porque es interesante. Pero no por otra cosa. Cheatcode, Industrialis, más. Según proyecto Kik. Trabajo. Sí. Se pueden hacer cosas bastante locas. A ver. Ah, coño, este no es el trabajo que hicimos nosotros, este es el trabajo de otro año. Soy medio bobo. ¿Y dónde coño tengo yo los planos? Bueno, pues no hay planos. No, no hay planos. Si luego los encuentro, los mando o algo. Nada, tiene que haber planos. Bueno, da igual. En todo caso, que si os interesa y os gustó y tal, pues podríamos hacer otro curso con más operaciones, con más ensamblajes, con alguna cosita un poco más complicada, no sé. Si os apetece, os gustó y queréis repetir, pues ya sabéis. Y nada, pues nada más que decir por mi parte. Pedro, ¿puedes pedir que se suscriban? Ah, sí, por favor. Agradecería un montón que suscribieseis. Dios, me puse nervioso por estar en YouTube, ¿no? Que os suscribieseis, activéis la campanita, que ayuda un montón al crecimiento del canal. Tenéis que darle a like para que automáticamente el algoritmo de YouTube os ponga recomendados y así nos vea más gente. Va. Muchas gracias a todos. Pido un número de likes y haces la segunda parte. Si os gustó, manita arriba, y si no os gustó, no le deis a nada. Y nada. Un abrazo. Mateo, presidente. Ahora.